Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los momentos más brutales de Dragon Ball. Para esta lista veremos los momentos más violentos y despiadados que le ocurrieron tanto a los héroes como a los villanos a lo largo de la franquicia de Dragon Ball. Hay que tener en cuenta que estos momentos no son aptos para los débiles de corazón. Vamos a la lista. Número 10. Androide 18 le rompe el brazo a Vegeta. Dragon Ball Z. No te dejes engañar por su hermoso aspecto. Subestimar a este androide te llevará a un mundo de dolor. Por desgracia para Vegeta, tuvo que aprender esta lección por las malas. Cuando los dos entran en combate, parece que están a la par. Pero gracias a las infinitas reservas de energía de Androide 18, puede seguir luchando sin miedo al agotamiento, lo que le permite superar incluso a un Super Saiyajin. Mientras la energía de Vegeta cae en picada, 18 establece su dominio sobre él, rompiendo su brazo. Teniendo en cuenta que Vegeta ha entrenado en más de 400 veces la gravedad de la Tierra, es aterrador imaginar la cantidad de poder y dolor que sufrió cuando 18 rompe su brazo y su orgullo de una sola patada. Número 9. Super Buu mata a un hombre desde el interior. Dragon Ball Z. De todas las innumerables atrocidades que Super Buu ha cometido, la primera vida que cobra en su gran debut es tan memorable como sangrientamente aterradora. Al nacer, Super Buu dirige su mirada hacia Smitty, uno de los dos hombres responsables de disparar a su perro y destruir su casa cuando aún era bueno. Desesperado por sobrevivir, Smitty intenta abatir a Buu a tiros, pero lógicamente fracasa miserablemente. Entonces, Super Buu se venga volando alegremente todo su ser hacia la garganta de Smitty. Mientras su cuerpo se expande lentamente hasta límites imposibles y sus ojos sobresalen de su cabeza, es muy probable que los últimos momentos de Smitty no sean más que pura agonía. Número 8. Nappa le corta el brazo a Tien. Dragon Ball Z. En su misión por detener a los Saiyajines, los luchadores Z aprenden lo grande que es el universo cuando se ven obligados a enfrentarse a este grandulón. Well, if there's not a volunteer, I'll choose. Solo el hecho de que Nappa cargue su poder es suficiente para infundir miedo en la mayoría de sus corazones, y las cosas no hacen más que empeorar cuando se dirigen a Tien Shin Han. Mientras Tien intenta defenderse de los golpes de Nappa, solo hacen falta dos golpes para que el antiguo lacayo de Vegeta golpee tan fuerte a la maravilla de tres ojos que le arranca el brazo. El hecho de que Nappa pueda lograr esto con un solo golpe ya es bastante brutal, pero verse obligado a ver cómo Tien es golpeado como un muñeco de trapo roto es aún peor. Número 7. Cell absorbe a la gente. Dragon Ball Z. La preparación para el debut de Cell parece sacada de una película de terror. Para poder absorber a los androides 17 y 18, Cell se hace más fuerte consumiendo a miles de personas. Para ello, no solo los apuñala, sino que les drena literalmente su fuerza vital junto con sus huesos, órganos e incluso su piel. Lo más inquietante de la forma en que Cell absorbe a la gente es que no mata inmediatamente a sus víctimas cuando les clava su cola. En su lugar, se ven obligados a pasar sus últimos momentos sintiendo cómo sus cuerpos se derriten. Aunque los androides son absorbidos de una manera diferente, sigue siendo muy inquietante escuchar sus gritos ahogados mientras suplican a Cell que los deje ir. You should have listened to your friend. No, Número 6. Ataque del trueno del dragón de Omega Shenron. Dragon Ball GT. Aunque todavía se discute si los sucesos de Dragon Ball GT siguen siendo canon, no se puede negar que tiene sus momentos brutales, como el de Omega Shenron atravesando a Vegeta. Okay, let's get this over with. Time to die.
Originalmente el ataque de Rey Shenron, este dragón oscuro desarrolla una versión más letal. Cuando Vegeta intenta atacarlo por la espalda, se lleva una desagradable sorpresa, ya que Omega Shenron extiende las puntas de su espalda para atravesar el hombro de Vegeta y electrocutarlo. Sinceramente es un milagro que Vegeta no haya muerto o perdido un brazo por esto. Número 5. Vegeta no tiene piedad con Androide 19. Dragon Ball Z. La arrogancia de Vegeta puede ser a veces su perdición, pero no se puede negar que también lo convirtió en una verdadera amenaza tanto para sus enemigos como para sus aliados. Su ego inflado no hace más que empeorar tras convertirse en Super Saiyajin. Deseoso de poner a prueba su nuevo poder, Vegeta se enfrenta a Androide 19, que a pesar de ser capaz de absorber energía, se ve impotente para detener a Vegeta mientras lo derrota tanto física como mentalmente. Vegeta llega incluso a arrancarle las manos. A pesar de que su oponente ya no puede luchar, Vegeta se niega a mostrar piedad y hace estallar a 19 en pedazos mientras intenta huir desesperadamente. Cuando se enfrenta a un enemigo como Vegeta, incluso un androide, puede sentir miedo. Número 4. Freezer mata a Vegeta. Dragon Ball Z. Cuando se trata de villanos como Freezer, nada les da más alegría que causar el sufrimiento de otros. Su trato hacia Krillin es la prueba de que no hay línea que no vaya a cruzar. Pero lo que le pasa a Vegeta es aún peor. Después de asumir su forma final, Freezer se deshace fácilmente de los ataques más fuertes de Vegeta, demostrando lo superado que está realmente. Luego procede a torturar a Vegeta, rompiendo completamente su cuerpo, mente y espíritu. En sus últimos momentos, Vegeta dejó de lado toda apariencia de orgullo y le rogó a Goku que detuviera a Freezer e impidiera que hiciera daño a alguien más. Número 3. Zamasu mata a la familia de Goku. Dragon Ball Super. Cuando eres una deidad homicida y narcisista que busca remodelar toda la creación a su imagen, nada está fuera de los límites. Después de adquirir las Super Dragon Balls, la deidad Zamasu cambia de cuerpo con un Goku de una línea temporal alternativa, convirtiéndose en el villano conocido como el Goku Black. Gracias a su naturaleza desquiciada, Goku Black ata todos los cabos sueltos, acabando no solo con el Goku alternativo, sino también con su familia. El sonido de los gritos aterrorizados de Chi-Chi y Goten cuando Zamasu los mata fuera de la pantalla es uno de los momentos más inquietantes de la franquicia. Este acto también es suficiente para llevar la rabia de Goku a niveles que superan incluso su lucha con Freezer. Now it's time to pay! Número 2. Popovich destruye a Videl. Dragon Ball Z. Puede que Videl sea una gran artista marcial y tenga la capacidad de volar, pero ni siquiera ella es rival para los luchadores que han superado los límites humanos. Después de haber sido asignada para luchar contra Popovich, lo que debería haber sido una victoria fácil se convirtió rápidamente en una violenta paliza. Gracias al aumento de poder proporcionado por el mago oscuro Babidi, Popovich se enfrenta fácilmente a todo lo que Videl puede lanzarle. Al agotar todas sus opciones, Videl se ve impotente para evitar que Popovich prolongue su sufrimiento y la golpee hasta hacerla llorar. La paliza de Videl fue tan brutal que algunas cadenas tuvieron que censurar parcialmente los momentos más violentos y sangrientos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos.
Número 1. Trunks mata a Freezer. Dragon Ball Z. Cuando se trata de luchar contra los Super Saiyajin, el pobre Freezer no parece tener un respiro. Ya es bastante malo que pierda contra Goku, un oponente que consideraba inferior a él. Pero es aún más humillante que haya provocado su propia derrota después de haber sido cortado por la mitad con su propio ataque. ¡Hey! ¡Look out behind you! ¡Get down now! Incluso después de sobrevivir a la experiencia y convertirse en un cyborg, Freezer se ve obligado a soportar otra dura derrota a manos de Trunks. Trunks no solo lo venció mucho más rápido que Goku, sino que lo hizo cortándolo por la mitad una vez más. Después de infligir tanto sufrimiento a lo largo de su vida, no nos sorprende que el karma alcance a Freezer de la forma más brutal. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.